Con el Necaxa invicto, seguirá invicto el equipo de los Rayos. Ya lleva 2-0 de manera consecutiva el equipo de los Rayos. Este es Ricardo Antonio Lavolpe, el entrenador de los Potros. Así que Necaxa 15 puntos. El América le sigue ahí con 13 puntos en el grupo y en la clasificación general. El América, desde luego, bueno, pues ya tuvo su participación del América, que llegó a 15 también, con su triunfo del pasado viernes, llegó a 15. El equipo de las Águilas, en la diferencia de goles, bueno, pues el América está mucho mejor, pero mucho mejor. Les decía que el Necaxa lleva 2-0 en los dos más recientes partidos. No podemos decir los últimos, porque los últimos, bueno, son los últimos. Y aquí está Hugo Sánchez, les decía, de Hugo, de Enrique Borja y de Horacio Casarín. Ojalá se hubieran juntado los tres, estuvo muy cerca de haberse juntado los tres en esta cancha del Estadio Azteca. Todo listo, el Necaxa peligra lo invicto ante los Potros, que urgen, pero es una necesidad imperiosa para el Atlante de ganar puntos. Raúl Sarmiento, adelante. Gracias, Juan, un placer saludarte. Señoras y señores, aquí estamos con esto que es Necaxa Atlante, este duelo capitalino con tanta historia, y por lo pronto Marito García corta la primera, pero la pone fuera del campo. Saludo a todos los atlantistas y a todos los necaxistas que siguen con gran interés de este partido. Chema y Gareda por la pelota para hacer el servicio de mano. Vamos a ver qué resulta de este encuentro. Necaxa alcanzado en puntos por América y buscando mantenerse en el dato general. Felicidades a Nicolás Navarro, ayer fue papá. Centro de Aguinaga, la pelota en las manos del arquero Hugo Pineda. Su padre también fue portero. Él se iniciara con el Tampico, jugó con UDG, pasó por Correcaminos. Ahora está con el Atlante. El profe Cruz tocando la pelota. Era Gastón Obledo para salir con Wilson Graniolati. Así que los Rayos van a la recuperación. Lalo Vilches toca la primera. Vilches. Y aquí está el Beto García Aspe. El Beto tocando hacia el frente. Basay aguanta la pelota. Se le fue al frente Esquivel. Juega como lateral izquierdo. Necaxa con tres delanteros naturales hoy. Arriesgando, buscando ser más ofensivo. El Beto puede ser pared. Ahí se tardó un poquito en regresar Peláez. La pelota al medio campo. Recupera Ambriz. Foul. Está señalando refugio. Y vamos a la cancha con Jorge Álvarez. Bueno, Raúl, podemos señalar como novedad en la banca del equipo de Atlante a un jovencito Sergio Silva. Que Marcelo Silva, su padre Sergio Silva, un uruguayo que jugó en México, pero el hijo Marcelo nació aquí en Toluca, en la capital del Estado de México, y bueno, si juega este partido sería su debut en la primera división. Es la novedad en las bancas. Sí, ese uruguayo Silva, cuando el árbitro está checando la presión del balón, no tiene la debida y se va a cambiar. Ahí ya están llegando algunas pelotas al campo para que el árbitro la revise y vea con cuál se continúa el partido. Bueno, ese Silva del cual hablaba Jorge Álvarez, sí jugó en el Toluca. Yo no sé si el Charrúa haya sido todavía compañero tuyo. Sí, Sergio Silva, que su hijo está en la banca, el mexicano del Atlante. ¿Mexicano? Sí, jugó por mí. Bueno, quiere decir que hace mucho tiempo no jugó, o sea, juventud. Atlante. Juventud. Ese jugador era de Santos, ¿no? No Santos, era Torreón. Jugó también allá. Torreón, en los Diablos Blancos. Después de jugar en Toluca. Bueno, vámonos al partido. Herrera con la pelota, Basay que pelea, la gana, va al césped, foul. Foul del atlantista. Ivo Basay y Miguel Herrera, que han tenido muchos duelos interesantes en los partidos entre Necaxa y Atlante. Aquí está el Beto, García Aspe. Marca Romano a la distancia, el centro, balón en el área, rechaza en el rebote García. Sin embargo, viene Becerril para quedarse con el balón, hoy como central. Esquivel, lateral izquierdo, para el Beto, otra vez para Gerardo Esquivel. Llegó hasta la línea de fondo, sacó centro, pelota en el área, rechace de Graniolati. Y la salida que tiene otra vez García. El sudamericano aguanta, se quita el primero, es muy hábil, va hacia el frente, Hugo por la izquierda, sigue García. Le cargan por atrás, el árbitro dice correcta la jugada de Aguinaga, que regresó, sacó la pelota y acá vienen ya los Rayos. Sin embargo, no se logran acomodar en el campo para hacer un contraataque importante. Este es un partido que se puede volver de ida y vuelta por las características de los dos equipos, y por lo que parece va a buscar hoy Manolo Lapuente, ir a buscar al rival desde la misma salida. Servicio largo, no es afortunado. ¿Cuándo sale Estrada? Vamos a ver cómo presenta Lavolpe,
Aquí está la jugada anterior, donde tapaba justamente García. Parecía una falta, pero resbaló. Bien Aguinaga ahí en el acompañamiento, en la pelea por la pelota. Y decía, vamos a ver, está Herrera, que había estado castigado, había estado suspendido un partido. Está Herrera nuevamente como lateral de la derecha. Siempre hay cambios en el Atlante, importante de acuerdo a cómo juegue el rival. Cantú está más atrás, vamos a ver cómo se desempeñan. Porque como avancen los laterales, el Atlante tendrá fuerza. Peláez, la pelota pasó nada más. Primera llegada clara de gol del partido. Cuando Ricardo Peláez llega, primer poste, deja pasar la pelota. Y cerca nada más, recupera Aguinaga, los Rayos atacan. Alex va a buscar la jugada con Basay, dejaba pasar para Luis Hernández. Mete la pierna Wilson Graniolati. Herrera en el cambio de juego. A los terrenos donde Higareda maneja la pelota. Es Vilches que juega aquí para Nacho Ambriz y atrás está Becerril. Buenas defensas centrales de Vilches, Juan. Bien ubicado siempre, con elegancia para salir desde atrás. Fíjate que puede ser la buena combinación. Tú esperas, yo salgo, tú marcas, yo sobro, como se dice en el fútbol. En relación a Becerril y Vilches, es una jugada. Deja pasar Peláez, pero no estaba para Ivo Basay. Fue buena jugada, desde luego. Entonces se complementa la tranquilidad de Vilches con la velocidad de Becerril y el ímpetu todavía de Becerril, aunque ya es veterano, todavía tiene ímpetu. El hombre de Ciudad Nezahualcóyotl, que jugara para el Toluca. Aquí Mario García no controla esta, es servicio de manos para los Rayos. José María Higareda para controlar el balón. Bueno, usted ya lo escuchó, está aquí con nosotros don Enrique Bermúdez. Fíjate que en la jugada anterior, Raúl, fue de gran trascendencia el pique, la velocidad, el llegar a fondo y tocar la diagonal retrasada de este Chema Higareda, un jugador que en UDG tal vez mucha gente no se había fijado en él, y ahí hay que aplaudir el ojo de Manolo Lafuente, porque este Higareda se ha constituido en un hombre importantísimo en el Caxa, no solamente para defender, no solo por sus tres goles, sino por los servicios de gol que pone. Paul de Alberto García Aspe, Refugio Ramírez, ahí muy cerca. Y la marca de la falta. Rubén Omar Romano, que atraviesa por un buen momento el argentino. Deja que sea Wilson Graniolati. Movimientos hacia el frente. Aquí está Gastón Obledo. Gastón buscando Herrera. Lo salen a apretar. Se quitó bien Ambriz. Sigue Herrera. Tocó la pelota. Aguanta Cantú. Puede ir por la izquierda. Busca Hugo. Hugo aguanta. Quiere abrir. Alcanzan a zafarle la pelota. Y Luis Hernández al frente. Dos a la marca. Ganaron los potros. García con la pelota. Acá viene el sudamericano, García tocando, Hugo aguante, espera el tiempo, revolvió para García, disparo fuera. Primera llegada de los potros con este José Enrique García, que está reapareciendo. Y tenemos la repetición de cómo aguanta Hugo la pelota, le da el tiempo para hacer la devolución y el disparo que va desviado. Este es el Atlante, es un partido ameno, es un partido que son dos cuadros con tiros diferentes, pero con mentalidad prácticamente igual, así lo ha mostrado el Necaxa. El señalar que no ha anotado en dos partidos, bueno, eso son circunstancias que suceden. A veces el defender lo invicto pesa y se piensa muchas ocasiones en que no se le anoten. Sí, el Necaxa es el equipo menos goleado, pero vamos a ver con estos potros, con esa soltura, con esa facilidad del Atlante de atacar. Hay de que concreten, es otra cosa. Parece aquí que se la llevó con la mano. Sí, sí. El árbitro dijo adelante porque había recuperado Necaxa, pero sí, efectivamente Cantú se la llevaba. Al césped, Alex Aguinaga, entrada fuerte de García, el árbitro la señala. Y los sudamericanos ahí platicando luego de la acción. La tenemos otra vez, vamos a la intimidad de esta jugada. Ahí está el contacto de García sobre Alex Aguinaga. Muy clara la repetición, no deja lugar a dudas, y la marca del árbitro. Octavio Becerril, Esquivel. El Beto García Aspe. Otra vez Esquivel. Tocó la pared Ivo Basay. Triangula Necaxa. Allá van hacia el frente. Llegó Basay. Tiene tiro de esquina. Regresó Miguel Herrera. Barrió y es tiro de esquina. Y Basay dice correcto. Solo que la devolución del Beto fue demasiado abierta. Hubiera sido un poco más hacia el corredor del área. Tiene todavía Basay más tiempo de sprintar. Pero Herrera es rapidísimo. Llega a cubrir bien. Bueno, pues aquí está el tiro de esquina. El Atlante tiene 9 dentro de su área. Pelota dentro del área, rechace de Pineda. En el rebote, la toma Higareda abriendo.
a donde Aguinaga saca este centrito. Bien Pineda, atento, no había fuera de lugar, así que tenía que ir a buscar la pelota antes que Luis Hernández. Y esas jugadas son muy peligrosas por el portero, es que te llegan ahí con 3 o 4 metros antes y ya está buscando el delantero, es decir, es un balón al hueco, al claro. Siempre difícil para el portero y Pineda actuó bien. Buena pelota, Luis Hernández. Es peligro de gol, disparo, gol, la pelota está en el fondo. Luis Hernández llega y la manda así. Y el avioncito de los Rayos aparece para hacer el gol. Necaxa 1-0. Va y se abraza con el arquero, como felicitándolo por el hijo que tuvo ayer. La repetición, no es fuera de lugar. Aparece Luis, aguanta el arquero, la toca al poste. La pelota está en el fondo. Es el primer gol del partido. Vemos el pase al claro, al hueco, favorable, la doble velocidad en el fútbol. El balón adelante en el viaje y el jugador detrás de él. Así que Hernández resuelve perfecto, es decir, chanfleando la pelota, buscando el poste izquierdo para vencer al portero Pineda. Un estupendo gol, pero fíjate que la jugada del árbitro estuvo sensacional, porque era un fuera de lugar de Hugo Sánchez antes de que llegara el balón a terreno atlantista, cuando está en terreno necaxista, que había señalado el juez de línea, pero el balón quedó en poder del Necaxa, no había por qué marcarlo y siguió y viene el gol. Y esta acción la platicamos todos, Enrique Bermúdez. Es una jugada sensacional, como dice Juan Dosal. Y además, ¿sabes qué? Si te diste cuenta, Luis Hernández lo iba a abrazar Peláez, Aguinaga, Aspe, y fue diciendo quítense, y se fue hasta Navarro, porque le dedicó el gol precisamente al hijo de Nicolás. Así que Luis Hernández tiene palabra de honor y la cumple. Y en la cancha, Jorge Álvarez. Notamos en la jugada del gol a Miguel Herrera, que se quedó parado, supuestamente tenía que cubrir esa zona, dejó libre a Luis Hernández, y en la banca, pues obviamente felicidad en la de los Rayos, simplemente se pararon a aplaudir la anotación. Bueno, pues ahí están los Rayos reencontrándose con el gol, como decía Juan Dosal, a veces las circunstancias evitan. Esta es la jugada, el toque, no hay ningún fuera de lugar, qué bien sale Luis Hernández, el tiempo, el espacio, la manera en que se maneja exactamente por parte de los Rayos. Y es así, como de rayo cayó el primero. Aquí está el equipo de los Potros, con Gastón Obledo. Quiso quitarse al segundo, que era Ambriz, lo perdió. Y aquí está Peláez en esta nueva función de ir, pelear, sacar balones, luchar desde atrás. Y Gareda a la punta para Luis Hernández. Intenta la jugada. El balón que escurre, la buena marca que le hace Mario García y la salida que trata de hacer el equipo de Potros. No juega hoy el número 10, el demonio Andrade, como le dicen los atlantistas, está suspendido por acumulación de tarjetas. El Atlante ha recibido con este que le acaban de hacer 15 goles, lleva anotados 10, no ha encontrado el Atlante ese balance. Debe de tener todo el equipo de fútbol, el equilibrio que debe tener todo el equipo de fútbol. El Atlante con esa vocación ofensiva deja muchos claros y los necaxistas son peligrosos. Ivo Basay, centro pasado, atención, puede ser el Beto, disparo, cerca el segundo. Alberto García Aspe inició con Pumas, se enoja, sabe que tenía la jugada, la intentó bien, qué cerca el segundo. La gran jugada del Rayo chileno, pelota pasada, bien jugada por Luis Hernández, se la acomoda Alberto y vean ustedes qué cerca. Era de gol esta, por eso García Aspe se molesta, desde luego es zurdo, pero también hay que saber pegarle al balón con la derecha y ahí dentro del área grande, a escasos metros del área chica. Era una oportunidad que, bueno, vamos a ver cómo va el partido, pero que quizá después pese. Pelota a profundidad que lanzaba Basay, en el rebote le va a buscar a Aguinaga, llegó Alex, levantaba la pierna, el árbitro dice que no es juego peligroso, el balón lo tiene el arquero atlantista. Partido que inicia alegre, con llegada del equipo de Rayos. Atlante tuvo una donde se asomó José Enrique García, pero nada más. Hasta el momento, controlado el equipo atlantista. Hacia el frente, García precisamente, falta sobre él de Alex Aguinaga. Próximo domingo, 11:30 de la mañana, por Televisa, el clásico del fútbol mexicano, Chivas contra América. Y no lo olvide, el sábado, una gran función de box en la Plaza México. Cantú en la jugada, el césped del árbitro dice adelante. Y adelante está Basay, solo contra tres. Juega Rubén Omar Romano, que ha tomado poco el balón en este partido. Cruz, Hugo Sánchez sale a buscar la pelota. Herrera la tiene en el cambio. Se van moviendo los jugadores atlantistas. Cantú en la jugada individual. Buena la barrida del Beto. Recuperan la pelota y salen como de rayo hacia el frente. Y allá va Luis.
Luis Hernández, Basay pide por en medio, Luis en el centro, se movió Basay y Graniolati la jugó tranquila, pero qué rápido va hacia el frente este equipo de Necaxa. Aprovechando que hay pocos jugadores del Atlante atrás, y todo el Atlante, yo insisto, su manera de pararse en la cancha en el aspecto defensivo da facilidades y Necaxa está filtrando bien el balón. Hugo le pegó aquí, quedó Luis Miguel arriba. Hugo tuvo el espacio, no lo pensó dos veces, disparó, el rebote le quedó a Luis Miguel Salvador. Y bueno, se fue la oportunidad del Atlante, pero era importante y la volvemos a ver. Aquí está Hugo, balón desviado, la tiene Luis Miguel, se la perdió. Esta más clara que la anterior de Garciaspe, mucho más clara para Luis Miguel Salvador. Quiso cubrir con el cuerpo la entrada del defensor y como que perdió equilibrio, por eso no hizo buen contacto con la pelota. Romano que ganaba la pelota, va al césped, foul de Becerril. Falta que le está marcando. Qué bien Rubén Omar Romano, fue a la recuperación, ganó y creó este problema en la salida de Rayos. Algunos potros piden la tarjeta amarilla. Vamos a ver, este es Octavio Becerril. Vamos a la estación. Para él hubo tarjeta finalmente, para Octavio Becerril. 1-0 marcador. Vamos a ver, Hugo pide la pelota, Romano cerca. Un poquito abierto por allá Mario García. Me parece que está entre Romano y Hugo, no hay más. Público que empieza a silbar, mucho necaxista hoy en el estadio, por cierto. Romano va a ser. Ambriz va a primer poste. Se mete Hugo inmediatamente. Entonces ahora va a tener que salir corriendo Ambriz. La pide Hugo para tapar al portero. Luis Miguel también se metió. Ambriz empieza a hacer su movimiento. Sale, no hay fuera de lugar. Disparo desviado, tiro de esquina. Pero es interesante todo lo que pasa ahí en el área. Se invitaba con ello Ambriz. Bueno, aquí está la repetición de la falta. Entrando así con, enseñando la suela, la falta y la amonestación, que pedían más los atlantistas, pero fue interesante la manera como se resolvió la jugada. Aguinaga, primer poste de cabeza, servicio de manos para el equipo de Atlante. Este es Alex Aguinaga, nació en Ecuador, le dicen allá el héroe del Pichincha. Y tenemos aquí el servicio de manos para los potros. Tarda un poquito el servicio. Pelota que maneja Mario García. Lo conocíamos más como lateral. Hoy lo ponen en el medio campo a tratar de tapar la salida desde ahí de los rayos. Aquí está Octavio Becerril, el hombre que tiene la primera tarjeta. Para cobrar Rubén Omar Romano. Lo va a hacer con esa zurda privilegiada que tiene. Primer poste. ¡El remate, palo! Remate que estaba realizando Cantú. Memo se levanta, gana y la pelota no entra. Esa portería parece embrujada porque Nicolás Navarro no recibe gol, Juan. En los últimos tres partidos no ha recibido gol. En la fecha 6 hubo aparecido, le hizo el gol a Nicolás Navarro, el más reciente para el Necaxa, pero fue un estupendo remate. Pero el poste para eso está. Así es. Pues los rayos siguen sin encontrar los goles en contra. Qué bueno para ellos, ¿verdad? Y ahí está la expectación. No les han hecho un solo gol de jugada. Este pudo haber sido el primero. Vamos a la repetición. Cantú que se va a levantar ahí. Gana. ¿Y dónde pega la pelota? Pero no les han hecho un solo gol de jugada. Con el primero Monterrey en un penal, Verdiranto. Y luego el tiro de castigo aquel de Aparecido. Tiro libre. Sí. Tiro libre. Pero el único tiro de castigo es el penal. Pelota larga, vamos a ver, sale bien Pineda. Pero en una jugada ni un gol, eso es realmente extraño. Estamos la jornada 10. Y ya 9 partidos y lo que va de este. Y ya, bueno, Nicolás Navarro tiene antecedente de muchos minutos en el fútbol de México sin haber recibido anotación. Es importante que no te anoten. Ya Necaxa tiene 15 goles a favor por solo 2 en contra. Que hay una falta sobre Mario García. Becerril debe de andar con cuidado, ya tiene tarjeta preventiva. Se acomodan dentro del área Hugo. Lo marca Ambriz.
Becerril sobre Luis Miguel, llegó Herrera, está también Graniolati, Obledo, García, todos ellos dentro del área. Necaxa pone 10 jugadores para defender. Basay grita que agarren ahí a Hugo. Hugo se mueve, Ambriz va por él, Romano aguanta. Y esto es lo que pasa en el área. Vean ustedes, Becerril y Luis Miguel en un intercambio de codazos. Balón, el rechace de Esquivel. La guerra del área, don Enrique Bermúdez. Sí, una danza ahí que pudimos observar. Y bueno, son muy interesantes, como decía, son las parejas ahí, Becerril y Salvador están dando con todo, inclusive en este momento voltea Salvador con el juez de línea y dice que observe. ¡Qué jugada hizo García! ¡Llegó al fondo! ¡Bien Navarro! José Enrique García ha hecho una gran jugada, saca en la diagonal retrasada y Nicolás Navarro muy bien para ir a la salida. Pero Atlante ya está dominando, pelota para... El frente, Becerril trata de tranquilizar con Peláez. Ahora lo que pasa es que García hace la lógica y la que espera el portero y la que quiere el portero. Y llega a cubrir el primer poste y espera el centro hacia atrás, lo que hizo García. Pero por ahí alguna sorpresita de tiro a gol. Porque siempre el portero piensa y adelanta. En la acción vamos a ver la jugada. En esta acción, controlando la pelota, se va a dos, se la amague y vean cómo Navarro se inclina para esperar el centro atrás. Sí. Adivinando o yendo a la lógica y ganando finalmente. Aguinaga, buena pelota, atención, Basay dentro del área, el taconazo, disparo, le salió a las manos. Ricardo Peláez también la tuvo en una buena jugada ofensiva del Necaxa, donde Aguinaga se para Ivo y luego el Beto con el taconazo. Y finalmente Ricardo a las manos de Pineda. Y viene el contraataque y Herrera saca centro. En el rechazo está Higareda. Pero el partido ya es de ida y vuelta. De emoción en las dos áreas. Buen duelo capitalino. Aquí está Basay. Observen al Beto. Qué bien lo hace. Y luego le salió disparo fácil a las manos al arquero por parte de Ricardo Peláez. Un poco retrasada en la posición que estaba Peláez, que ya no le dio tiempo de hacer el paso atrás. Pero otra vez, magnífica jugada necaxista y lo que señalaba, estamos viendo un partido, como decía antes, ameno, agradable, bien jugado. García no alcanzó a hacer la jugada aquí sobre Higareda, tranquilito. En las bancas, Jorge Álvarez Torres. Desde el inicio del partido, Raúl, se puso Hugo Sánchez como hombre de punta por parte de Atlante. Sin embargo, hace 2-3 minutos se paró la Volpe, hizo alguna indicación a Luis Miguel Salvador y hay cambio. Ahora el que queda en punta es Luis Miguel y Hugo queda un poquito más retrasado. Vamos a ver, Vilches para hacer su despeje. Les platico que Vilches debutó el mismo año y en el mismo equipo que Ivo Basay. Los dos jugaron en el Magallanes, ahí iniciaron su carrera. Curiosamente, se vienen a encontrar en el fútbol mexicano en este equipo de Necaxa. Balón por elevación, no tiene problemas Navarro. Y sale rápido para buscar a Luis Hernández, que se cambió de banda. Lo busca Herrera, pasó Esquivel, le tocó a él. Salieron otra vez a velocidad, Peláez se movió sin pelota. Atrás ya va Luis Hernández, no la tocó bien Ricardo. Pero era una salida otra vez interesante de este equipo de Necaxa. Que cuando se le viene encima el rival, maneja los espacios largos muy bien. Ahora mismo van ellos a esperar para tratar de que salga el Atlante y tener eso, el espacio largo para explotarlo. Cruz con la pelota. Atrás Graniolati. Necaxa espera, como pueden observar ustedes en esta toma de la unidad número uno de Televisa, dirigida hoy por Gregorio Mendoza. Hugo aguantó y tocó. Saliendo el eje de ataque a recibir, a jalar la marca de alguien. Mario García se equivocó, recuperó a Aguinaga. Y esto es lo que quiere Necaxa. Ya picó Luis Hernández. Pasa y aguanta, pasó a Aguinaga, pelota para él. Alex se trompicó. Cayó solo, no hay foul. Y sale Cantú. Y al frente Hugo se mueve, también Luis Miguel, la pide Romano, Cantú para Romano, le puede pegar el argentino, tocó para Hugo, devolución de primera, Cantú aguanta y toca mal. Salen los rayos, el Beto, Aguinaga se quedó adelante con un problema en el zapato o quizás hasta en el tobillo. Yo creo que el tobillo, porque enterró la punta del pie en el piso, en el césped y pudo haber sido una pequeña torcedura. Aguinaga lentamente regresando a su campo. Beto aguanta la pelota, la salida de Gerardo Esquivel, que pasa por un gran momento futbolístico, como central, como lateral, como medio. Y acá viene Herrera, para Romano, si le dan espacio le va a pegar, Herrera
Buscó a Hugo antes Gerardo Esquivel y sale Luis Hernández. Y allá vienen los Rayos con esta velocidad. El Beto a la punta, pasa ahí por en medio, Luis Hernández, atención. Peláez quedó al rebote, sigue Luis Hernández, jugada individual. No soltó la pelota, todavía lo puede hacer, no lo hizo. Le faltó tocarla ahí, Juan. Es demasiado, es el estilo que tiene Luis Hernández, un buen contragolpista. Es excelente, bueno, para el contragolpe. Claro, bueno, es que es así, porque tiene velocidad y habilidad y enfrenta. Creo que a veces sale y a veces no sale, pero en esta ocasión, después del segundo amague, sí tenía Basay colocado, que le estaba abriendo el espacio. La pared de Cantú es larga, pero esa contragolpista me gustó. Exacto. Así es, y Luis Hernández en Monterrey hacía lo mismo. Y antes en Cruz Azul, donde casi no pasó nada con él. Teniendo de aquí el estadio, el general manda fax en Relaciones Exteriores para registrarle. El contragolpista Luis Hernández. Y este es Manolo Lapuente, el técnico de los Rayos. Hoy con una gorra gris que va muy de acuerdo a su indumentaria. 25 minutos de acción, 1-0 marcador. Manolo le habla a Basay. Y hay problemas con dos balones. Ya pide refugio. Así que otro balón. Y la espera la aprovecha Lapuente, Jorge Álvarez, para hablar con Diego Basay. Exactamente, para dar indicaciones. Anteriormente le dijo a Luis Hernández que se volviera a cargar al lado derecho porque estaba muy al centro del campo y desde luego hubo preocupación cuando quedó supuestamente lesionado Alex Aguinaga. Rápidamente el doctor Jorge Luis Hernández se paró, pero parece que no es nada serio. Perfecto, ahí la información de lo que sucede en el campo. García tocó para Hugo. Hugo ya no pudo devolver porque García había sido bloqueado. El árbitro lo dejó seguir porque tenía Hugo la pelota y a Hugo también le hace el foul. Refugio Ramírez está haciendo un arbitraje dándole mucho dinamismo al partido. Es que los dos equipos también lo provocan eso. Sorprendiendo para Cantú, le pegó Memo mal, desviado. Se le venía encima Becerril, le sacó el zapatazo. El balón fue desviado, 1-0, ganan los Rayos. Delicados, bien diferentes, informa. Marcador en León. León 0 goles, Santos 0. Ese es el marcador allá en el Bajío. Vamos a ver cómo le va al equipo de Pedro García. Que no ha tenido buenos resultados. Mandaron saludar allá de la comarca. Estuviste en Torreón la semana pasada. Y en el triunfo santista. Sí. Especialmente ahí. No. Gente de la comarca. Mandando a saludar a Juan Dosal a través de Enrique Bermúdez. Me extrañaban, estaban vendiendo menos timón desde que no ha ido. Que hay varios restauranteros que quieren ver por allá. Vamos a ver aquí, es mucha la distancia, pero Ambriz le pega muy bien. Viene Nacho, le pegó directo por arriba. Ignacio Ambriz, el capitán de la selección mexicana. Que por cierto, en poco tiempo ya vamos a tener la nueva convocatoria. Hoy la sub-17, que está en primer lugar de su grupo, juega frente a Honduras en el término de la primera fase de este premundial. ¿Qué está el disparo? ¿Cómo mete el pie Ambriz? Con la pelota va casi directa, pero va moviéndose y pasa finalmente muy arriba de la portería. Bueno, el Atlante ha recuperado ya lo que tenía, alguna falla de sincronización entre la defensa y la media. García está ya más atrás como lateral de la izquierda, con Cruz y Gran Eulati y Miguel Herrera. Así que un poco más equilibrado el aspecto defensivo del equipo de los Rayos. Romano, Cantú, y después está Obledo, Hugo y Miguel Salvadores. Y ves este equipo, y además García, ves este equipo y dices, tiene presencia. Lo que pasa es que le falta ese equilibrio todavía a este Atlante de esta temporada. Cosa que el Necaxa desde el inicio de la temporada, y un equipo que va ganando puntos, ganando partidos, bueno, pues solito se va fortaleciendo. No solamente en el aspecto futbolístico, sino también en el aspecto de todo lo que es los matices espirituales para un futbolista con un equipo en una cancha de fútbol. Pelota que está peleando Aguinaga y la pone fuera del campo. Cierto. ¿Qué? No, tienes toda la razón. ¿Qué es eso? Es el compañerismo, el deseo de triunfo, el afán de victoria, todo eso. A eso me refiero cuando yo digo los matices espirituales. Pelota hacia el frente. No, claro, no, claro, no, 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 no,
Allá viene García, foul. José Enrique García. ¿Me recuerdas a Silvio de los Santos cuando llegó? ¿Verdad, el partido? Saludos allá a Monterrey. Lo explicaba Juan, el fútbol se le conoce como la mística de un equipo de fútbol. Exacto, lo que llevas adentro y hay necesidad de sacarlo. Vamos a ver aquí con Romano y en el área ya este duelo que se los presentamos así, cerrado. Mientras tanto Peláez se mete al área para cabecear, otra vez el centro, busca Hugo ante Ricardo Peláez. Y aquí García Aspe con el cuerpo gana, pero Herrera vaya aprieta. Vasallo, hacer el sacrificio, aguantarla, tenerla para darle forma al contragolpe. Y allá vienen los Rayos. Atención, salió Ambriz por el medio. Se le mueve Luis Hernández a la punta. Pelota para Esquivel, que también acompaña. Y ya llegaron con seis. Esquivel acompañándose con el Beto. García Aspe. Cambio de juego a la entrada de Higareda. Chema no la bajó bien. Vamos a ver, no llegó. No llegó. Hay un poquito la recepción, pero de haber atacado con uno solo, que era Basay en el mediocampo, terminaron llegando con siete jugadores al frente. 1-0 con gol de Luis Hernández, gana Necaxa. En el fútbol, primero Leche Lala. Leche Lala informa. En Veracruz, Veracruz 1, Guadalajara 4. Partido ayer en el puerto. Ahí sí te mandó a saludar tu compañero. ¿Cómo se resolvió ese partido, verdad? En dos minutos, en el 36 y 37, un penalti así de estos inocentes. Y un autogol de falta de capacidad en resolver una jugada. Y ahí escribió su historia el Veracruz. Aquí Graniolati aguantó bien a Basay y se queda con la pelota el uruguayo. Viene hacia el frente, Luis Miguel es el que sale ahora. El capitán para Graniolati, pica Luis Miguel. Becerril en la marca, aprieta. Ahí está, sin dejar respirar casi casi al uruguayo, que trata de jugar. Llegó Esquivel a ayudar y a ganar. Pero el trabajo de Becerril fue no dejarle jamás ningún espacio. Nacho, para el Beto. Esquivel otra vez. Qué bien anda este. Sin embargo, pierde la pelota. Como siempre, cuando se habla bien de un jugador, se equivoca. Servicio de manos de Herrera. Atrás está Cruz. Otra vez. Y se podría pensar que en 9 partidos para el Atlante, que es su noveno porque ya descansó, pudiera ser su quinta derrota. Con muchas. Oh. Ambriz le pegó así, para donde está Graniolati, ya ubicado en su zona de defensa central. Wilson. Ya con una buena historia también en el fútbol mexicano. Servicio largo a los terrenos de Nicolás Navarro. Hugo lo va a apretar un poquito ahí. Tranquilo, dice, no hay problema. Nacho Ambriz, que poco a poco también va tomando su nivel. Vilches se dio la vuelta, pasó en medio de dos y tocó. Esquivel y luego Becerril. Atlante espera, aunque en esta zona hay algunos que hacen el sacrificio, y Vilches aguanta la pelota y la toca bien para salir con Higareda. Pasando la media cancha, el Necaxa es rapidísimo. Realmente es un rayo. Y aquí viene Aguinaga. Atención, que va a buscar a la punta, se equivocó. Pero la va a pelear y la recupera. Le cayeron dos y le zafan la pelota. Ahí está otra vez Vilches, tocando para acomodarse, para darle forma a la salida. Por el otro lado ahora, con Basay. No es bueno el servicio. Jorge Álvarez está en la calle. A pesar de que Atlante está perdiendo en este partido, la única molestia visible que se le ha notado al técnico La Volpe es hace dos minutos en un saque de banda en donde pedían que era para Atlante y el árbitro lo dio para Necaxa. La única vez que realmente se ha visto molesto el técnico La Volpe. Aquí está Ricardo La Volpe, tercer arquero de aquel equipo de Argentina, campeón del mundo en 78 en su país. Villola era el 1, Valey el 2, y aquí Peláez tocó para Basay. Atención, Luis Hernández al centro, para él la pelota, Luis, control, está en el área, el césped, el árbitro dice no hay nada. El contragolpista no alcanzó a matar. Perdió un poco de tiempo cuando voltea hacia la izquierda, hacia atrás. Vamos a ver la repetición. Bueno, aquí ya en la llegada, cuando se cede el tiro de esquina por parte de Cruz, que ya señala el árbitro Refugio Ramírez. Bajan los atlantistas, y Atlanta recuperó algo de lo que estaba perdiendo. El marcador está
favorable a los Rayos, que han tenido más el balón y que han tenido más oportunidad de anotar. El tiro de esquina, Aguinaga peina. No hay nada, sáquenlo. Vamos a ver. Llega Mario García a la marca. Luis controla, no le queda bien la pelota y no puede continuar hacia el frente. Con mucha maña, pequeño abracito ahí de Mario García, que inmediatamente levanta las manos, jugando con colmillo dentro de lo permitido, me parece, Juan. Sí, porque finalmente, bueno, puso la mano y en un jalón difícilmente se cae para adelante. Gerardo Esquivel volvió a recuperar. Necaxa otra vez al frente. Aguinaga tocó esta, buena. El Beto puede pegarle. Lo hizo, pero por arriba. Alberto García Aspe. Qué carácter de este muchacho. Dicen que es muy berrinchudo, pero lo que pasa es que no le gusta perder. Quiere siempre ganar y hacerla siempre bien, Enrique Bermúdez. Y sabes que además, Raúl, en esta la hizo bien, pero tenía una perspectiva mucho más clara. Si el Beto hubiera abierto hacia el lado derecho, tenía a Gareda totalmente libre. Inclusive ese llanamiento lo hacía Basay, pero el Beto se tuvo fe. Es un hombre que le pega bien en la media distancia. El contragolpista a los 35 minutos, cerca de las playas de este hombre. Estaba yo la semana pasada en Torreón escuchándolos, Juan, y de veras parece de Halloween este suéter, ¿verdad? De Hugo Pinedo. Pues bueno, todavía estamos en la semana del Halloween. Bueno, pelota hacia el frente, Hugo en la finta, sale Navarro, despeja, no bien, pero le salió pase. Y allá vienen los Rayos, con Peláez, ya sale el Beto, para él la pelota, bien abiertos, Luis Hernández y Basay. Vico Luis, para él la pelota, Mario en la cobertura, la salida es de Pineda. Necaxa, 1-0 arriba con gol de Luis Hernández. Salió ya Herrera hacia el frente, tocó para Hugo. Hugo tiene todo el espacio, tocó perfecto. Aquí viene Gastón Obledo en el mano a mano. Gastón atrás, Herrera, también Hugo la pide atrás. Herrera baila y pierde. Y allá viene el contraataque. Atención, porque puede ser peligro de gol. Viene Aguinaga tocando para Ambriz. Ya hay tres al frente. Cambio de juego para Higareda, para que sigan arribando jugadores en zona de ataque. Llegó Higareda, pasó por atrás Luis, le abrió el espacio, el centro. Llegó Basay, remató por arriba. Poco alto para Basay en el momento del salto, le queda la pelota, por eso no puede hacer el remate aquí el chileno. Y vemos aquí la repetición en otra buena jugada del Necaxa, aunque el partido ha caído en un bachecito. Esta es la repetición de la llegada anterior del equipo de los Rayos. Vamos a ver que el Atlante sigue insistiendo y entra por el centro. Cantú, puede llegar Hugo, centro. Esquivel se duerme un poquito cuando Luis Miguel por poco les hace el remate. Había hecho Hugo una buena jugada tirándole una pared a Cantú y Luis Miguel por poco hace el gol del empate. Romano la pide. Acá viene el que inició el Huracán su carrera. Con Herrera para Hugo. De primera la pared. Bueno, es que todas las paredes son de primera. Sale Necaxa. Aguinaga en la jugada individual. Aprieta por allá Luis Hernández. Quiere que llegue el Profe Cruz a ponerle en la tribuna. Vamos a ver la repetición. Allá va Hugo. El centro. Esquivel se duerme un poquito y por poco se sorprende ahí con la llegada. Por poco sorprendido con la llegada. Luis. Se durmió todo. Porque a pesar de que estaba 3 metros adelante, Luis Miguel hizo contacto con la pelota. Así es. Sí, no puede pasar eso en un lateral. Si la balón corto, tiene que cerrar rápido y tomar la iniciativa, porque si se espera puede venir el contraanticipo y hasta luego. Otra vez el balón trataba mal. Ya que lo manden al vestidor. Ambriz buscó a Basay. Bien en la cobertura, sin embargo en el rebote otra vez, Basay fuera de lugar. Fuera de lugar de Ivo Basay, aquí está el juez de línea, el señor de la Rosa señalándolo. Vamos a la repetición, observen ustedes si está adelantado. La repetición es correcta. Falló en el servicio Braniolati. Y Herrera ya no pudo hacer nada. Ambriz tocando para Esquivel.
Abledo cargó y ganó. Román aguanta. Rubén le da salida, encontrando a García. Se mueve Hugo, Cantú pasó por atrás. Hugo pide la pared, balón para Luis Miguel, el centro, llegó García, vamos a ver, nuevo centro, rechace de Becerril. Qué cerca llegó otra vez el Atlante, que le está faltando el último detalle. Cantú ahí en la jugada. Aguinaga. Nacho. Beto. Y empiezan a tocar la pelota. Balón hacia el frente, Basay buscando. Sin embargo, tiene servicio de manos el Atlante. Pide ahí Basay algo, como podemos ver en esta toma. Distinta la manera como ataca el Necaxa, que tiene más espacio, menos rivales al frente, por cómo juega el Atlante, y lo hace con mayor rapidez, más penetrante y con pases más largos, de mayor distancia en el recorrido de la pelota. Pues el Atlante triangula bien y llega a base de paredes, y en una de esas, bueno, ya ha estado muy cerca la que perdonó Luis Miguel Salvador, la otra que estuvo cerca Luis Miguel. Ha estado cerca el Atlante, con un equipo que tiene llegada, desde luego que debe de llegar los goles también. Claro, 40 minutos de acción en la primera mitad, 1-0 el marcador. Memo Cantú tocando para Romano, que le da la vuelta, y van ahora por el otro lado, y sale Herrera. Luis Miguel aguanta, le da el tiempo Herrera, atrás, Hugo, le pegó, disparo, rebotado. Piden manos dentro del área, el árbitro dice, adelante. Aquí está Hugo Sánchez y el árbitro del partido, Refugio Ramírez, que dice, no hubo intención en caso de que el balón hubiera pegado en la mano. Y la Volpe le reclama al juez de línea, y le reclama, bueno, porque es el que más cerca está. El que pudo haberle hecho alguna seña al árbitro. Porque esa es la labor. Pero, ¿quién, pero te imaginas que un juez de línea va a señalar en esta clase de jugada? Jamás. Alex Aguinaga. Señor Bermúdez de la Serna, vamos a ver esta repetición. Le pega aquí Hugo. Vamos a ver. Salía ahí. Qué mano. Becerril. ¿Qué? Becerril. Es que tenían las manos del Atlante en mano y abierta. Obstruye el paso del balón, ese era un penalti, claro, ¿eh? Muy claro. Pelota con Cantú. Y Vilches, bien, con elegancia ganando, saliendo para Aguinaga. Ustedes ya la vieron. Contragolpe de los Rayos. Luis Hernández busca a Ivo. Ivo la baja, Peláez. Esto no es por votación, ¿verdad? Pero yo digo que sí, es, era penal. Viendo la repetición, sí. Pero acuérdense que el árbitro va de primera instancia. Claro, nosotros como comentaristas tenemos que decirle a la gente, y con el apoyo de la tecnología de televisión, en el número uno, ¿no? Pero de primera, ¿vieron la mano? No, pero inmediatamente los atlantistas en la cancha sí la vieron. Los atlantistas en la cancha la vieron, la vio Herrera, Salvador, Hugo. ¿Y sabes quién tenía que verla, Raúl, el juez de línea? Lo que pasa es que habría que preguntarle a Cuco Ramírez si él le dijo a su juez de línea, porque eso lo he platicado con muchos árbitros, si le marca los penaltis. Si no, hay árbitros que dicen que hay un penalti, hazme una seña. Y hay otros que dicen, nunca me marques eso. Márcame las salidas de meta, los tiros de esquina y las de banda nada más. Depende de lo que el árbitro le señala a su juez de línea en el diálogo previo al partido. Pero aún así, yo creo que es decisión del árbitro. Ay, estaba cerca, ¿eh? Estaba cerca. Finalmente estaba cerca, sí, estoy de acuerdo contigo ahí. Se ponen de acuerdo, lo que llaman una charla técnica también, los que intervienen los árbitros, pero ahí está, estira el brazo derecho y le pega en la mano. El primero que reclama es Luis Miguel, porque sí, está ahí. Claro. Yo lo único que digo, si hay manos, lo único que digo es que el árbitro, con la velocidad de la jugada, las alcanzó a ver. Nada más. Balón rebotado, no hay fuera de lugar, Peláez. La pelota le botó y qué bien regresó. Qué bien regresó Graniolati para zafar el esférico. Pineda lo deja ahí, no hay portero. Lo intentó el Beto, rechace. Se tardó un año Pineda en regresar, ¿no? Hombre, en sacar el despeje. Y en regresar. Foul aquí. Dice el árbitro, sí, sí, señor Romano, es foul. Y la pelota es de los Rayos, que ganan 1-0 en un partido que ya tiene polémica. Usted en su casa que sigue esa transmisión, en la oficina donde se encuentre. Hay que trabajar los domingos. Bueno, de repente. Aquí estamos. Viene el Beto. No hubo espacio, sacó centro, segundo poste, nadie llegó. La pelota no sale. Aguanta Luis Hernández, va mano a mano, finta.
El contragolpista perdió aquí con Luis Miguel Salvador. Y sale el Atlante. Hugo la pide al frente. La juegan con Cantú. Luis Miguel a la banda. Para la pelota. Pues el señor Vilches fue por la pelota y la ganó otra vez. Centro. Basay. Ivo en el mano a mano. Con Herrera. Herrera el arquero. Y este la juega así. Qué buenos duelos estos de Herrera y de Basay. Dos jugadores rápidos que nunca tienen miedo. Recuperó Peláez. Ricardo, ¿a quién? Atrás, Aguinaga, abierto está Luis Hernández. Pelota para Basay, puede ser. Buena la barrida de Graniolati. Ivo merodeando el área y apareciendo y en cualquier momento puede explotar. Recta final de la primera mitad, 1-0 marcador, ganan los Rayos. Falta, comenta Juan Dosal Estrada. Sí, ya estamos en la recta final de la primera parte, que ha sido agradable, bien jugada. Dos equipos que han buscado el gol. Se hizo solamente uno. Ayer en el Atlético de Madrid, Real Madrid, se hicieron en el primer tiempo 6 goles. Ganó el Real Madrid 4-2 al Atlético de Madrid. 2 de Zamorano, al que no quería Valdano. Así a veces el equipo. Viene Basay. Y otra vez hay espacio. Atacan 4, defienden 3. Superioridad del equipo de Rayos. Aquí el centro. Puede ser. La falló Peláez. Ya lo sabe, Ricardo sabe que era el 2-0. Y irse al descanso con esa tranquilidad y matando al rival. Vean ustedes qué pelota le va a poner Alberto. Solo, métela. La pelota fue. Quiso abrir tanto el balón, colocar tanto la pelota que finalmente... Yo creo que remata de manera equivocada, porque remata con la parte interna del pie abriendo el pie derecho... Pudo haber rematado con la parte entera, con la empeine, como venía cruzando la pelota, que era la más lógica, de cuñado a cuñado, ¿verdad? Cuñado toma, métela, sin embargo, no cayó el gol. 1-0 los Rayos en el descanso. Hacemos una pausa. El Necaxa está arriba del marcador, 1-0. No hace cambios, ¿verdad, Jorge? Rápido. No, Necaxa no hace. Muy bien, así que Enrique Bermúdez. Estamos listos. Pero, mi querido Juan, señoras y señores, aficionados que viven la intensidad del fútbol, mueve el potre. Y aquí aparece este joven Marcelo Silva, ya se habló de la historia, dicen que hijo de Tigre Pintito, vamos a ver si este sale como el padre, que era un buen cabezador, como recordaba Juan. Sergio Silva jugó para Toluca, jugó en los Diablos Blancos y terminó en Leones Negros de la UDG, cuando precisamente UDG compró la franquicia de aquellos Diablos Blancos. Era un eje de ataque, buen cabeceador, resorteador de fuerza, y vamos a ver qué tal se da de este joven. Partido que en el primer tiempo, como lo relató Raúl Sarmiento, fue alegre, dado que ambos equipos tienen muchas unidades al frente. Necaxa con 3 delanteros dominantes, Ivo, Peláez, aunque Luis Hernández volantea lo mismo que Peláez. Del otro lado igual, Hugo Sánchez, Luis Miguel, Salvador y García, que volantea pero también entra por la pradera izquierda. Aquí puede venir Rubén Omar Romano, Hugo, 2 grandes tiradores, lo sabe Nicolás. Ambriz se coloca protegiendo el palo izquierdo y va a salir rápido en el momento del toque. Herrera aparece sobre el filo del área de los 5.50. Ahí tienen a Hugo y a Rubén Omar. Viene Rubén Omar, el tiro, desvió bien la defensa porque la pelota amenazaba ir allá sobre el ángulo de la izquierda. Aquí tienen a Rubén Omar Romano, muchos lo daban por acabado. Fue uno de los jugadores más baratos en el llamado tianguis de futbolistas y vaya que le ha dado resultados al Atlante. Aquí tienen la danza del área. Ofensores y defensores en el bailoteo. Ahí los tienen, las parejas que se forman en esta toma. Estupendo. En el cabeceo apareció Alex Aguinaga. Pero Omar. En el servicio de Marito García. Acá viene el Beto García Aspe. El rotazo de Alex. En este momento aparecía solo allá clavado como puntero Ivo Basay. Ricardo Peláez en el esquema de Manuel Lapuente se tira un poquito más atrás, no es el clásico ariete. Y dice que a él le ha gustado Arbañanos, López, Mendoza, Sol y Alvarado, el hijo de Luis Alvarado, otro contemporáneo tuyo, Juan, son los hombres de banca de Necaxa. Ah, Luis Alvarado fue en el Atlante, medio volante de gran clase. De gran clase, Luis Alvarado. Fíjate. Ingeniero químico aparte. Fíjate que son las cosas, el hijo de Sergio Silva, el hijo de Raúl Arbañanos, el hijo de Luis Alvarado, en fin, pues la nueva camada. Así es. Este Luis Alvarado, te acordarás, era un jugador de mucha clase. Tenía problemas de nervios y se le ponía la piel con muchas blancas, manchas blancas cuando había partidos difíciles. Lo recuerdo, era un jugador de gran categoría.
del tiempo aquel del Francisito de Sachi, de Roberto Escalante, de Gisleno Medina, de Perico González, del Manolete Bernardo Hernández, aquel de Tepito que fue campeón de goleo individual. Buen equipo es Atlante, ¿te acuerdas? El Perico González. Sí, un poco antes todavía. Un poquito antes todavía Alvarado. Sí, sí. Pero alcanzó todavía ese equipo, ¿no? Sí, fue ingeniero químico. Ingeniero químico. Una carrera muy difícil. Sí. Viene para mover Colorado Herrera. El Atlante tiene dos colorados. Juega sobre Memo Cantú. Se buscó adelante a Silva. Viene. La sacó Alex. Va para Peláez. Iba. Brinca Ricardo junto a Wilson Graniolati. La próxima semana, 11:30. A través de Televisa, el juego de juegos, el clásico de clásicos, el partido de partidos, Chivas América. Digo Chivas América porque va a escenificarse en el Jalisco. La venta de boletos empezó en Guadalajara, algo que no se da normalmente. Normalmente los boletos se venden el martes, miércoles. Empezó desde el sábado pasado y están volando como una medida de protección del presidente jerarca Chiva, don Salvador Martínez Garza, para los aficionados tratar de protegerlos de la reventa. Por eso buena medida el presidente Chiva. Y Alex Aguinaga. Bien, apareció García, José Enrique. Deja para Marito García. El cruce y la saca Chema Higareda. Buen jugador este hombre de Santa Teresita ya en Guadalajara. Marito García. Servicio de José Enrique. Y la tiene bien Nicolás Navarro. Anda crecidísimo y feliz este Nicolás. Platiqué con él. Y dice que su chavo tiene las manos grandes. Así que dice ya salió con características de arquero. Pues sí, ha sido apenas. ¿Recién ha sido ayer? Allá. Ya le vio. Ya le vio facultades. Ya lo vio manotas. Y la salida de Marito García. Bien, llega Higareda. Qué bien ataca este hombre. Da para Matador. Tiene Luis Hernández metiendo servicio. Buscaba Peláez. Sacó bien el profe Cruz, dejando ahí Wilson Graniolati, el uruguayo desasolvando sobre Hugo. Hugo que si bien ha perdido algunas cosas, ha ganado otras. Qué bien juega primera instancia, un jugador de gran rapidez mental. Viene Sibel. Cerró Herrera. La pelota se va por la línea de fondo. Saca de meter, así lo señala el árbitro central, el de Cocula, Jalisco, nacido en la cofradía, un municipio allá de Cocula, la tierra del mariachi. Buen árbitro este, José Refugio Ramírez. Está Pineda, su padre fue arquero también, claro. El Chato Pineda. Buen arquero también, también contemporáneo tuyo, ¿no? Sí, todos, ahora con los hijos. Ahora fueron los hijos, sí. El Ricardo Peláez, sobrino del Güero Linares. De aquel Güero Linares, jugó en Toluca y en Necaxa, ¿eh? 5 minutos ahora, es el segundo tiempo, nuestro marcador en el Azteca. 1-0 Rayos, viene Ivo, Ivo, la tiene, es suya. Gol, gol de Ivo. Ivo Basá llega y la clava haciendo su segundo gol. En la cuenta particular era difícil que la fallara. Por eso decíamos, la tiene suya y la clava. Ivo Basá ya hace el segundo, Juan Dosa. Qué rapidez en meter el pase. La rapidez de meter el pase que sale, quiere salir el equipo del Atlante y se encuentra con un pase en profundidad por el centro y Basay aguanta, elude al portero Pineda con esa facilidad que tiene para encarar y para driblar. Y finalmente, bueno, está haciendo el gol que puede matar al Atlante. Este 2-0 parece ya el marcador. Pero vamos a ver, el toque es de García Esteve, ¿verdad? Sí. Extraordinario, rápido, preciso y mortal por necesidad. La verdad jugó estupendo Ivo Basayo ya en el fondo el recorte. Y a pesar de que Pineda demostró una gran rapidez de reflejo, se lo había quitado y alcanzó a tirarse todavía con la intención de tapar. Era difícil, por eso dijimos la tiene suya Ivo para que falle una de estas. Y apenas tiene 2 goles. A estas alturas normalmente lleva más Hugo. Intentó ahí sobre Cantú, Cantú para el joven Silva. Llega el joven Silva, mete tiro bien, alcanzó a cruzar la defensa para mandar por encima Vilches, este hombre. Es una de las caras nuevas del equipo necaxista. Metió en el viaje del balón para pasear encima y salvar lo que parecía el gol de Silva. Vamos a ver aquí al joven, Marcelo Silva. Empeina bien. Y ahí aparece Vilches para meterle encima del horizontal. Y la esquina que tiene Rubén Omar Romano. Entró ahí a Marcelo Silva, la salida de Necaxista. Y vamos a ver, van a tener el espacio largo. Viene el Matador, viene a Ivo, ya le dejan. Matador puede recibir la pared larga. Luis Hernández la tiene y pateó bastante mal. Una jugada relampagueante al estilo de los Rayos.
con gran velocidad toques a primera instancia. Sin embargo, el matador la perdonó. Vean ustedes, el tiempo, el espacio, llega el matador y tenía para hacer mucho más. Claro, si se para, Ambriz venía atrás con la escopeta lista ya. ¿Y sabes qué? De lujo el taconazo y nos vamos todos. Debería ser una jugada impresionante. Sí, la verdad es que así es. Pudo inclusive parar el balón, como dice Juan, acompañarse, tocarle a Ambriz, pararla y colocársela a él todavía, pero prefirió el tiro a primera instancia. Viene Chema Higareda, buen balón para Ivo. Se mueve Peláez, Ivo en la individual, otra vez Ivo, el tiro, ¡gol de Ivo! El Rayo chileno haciendo su tercer gol en la cuenta particular. Y la verdad es que mientras vengan los goles del Atlante, se desfonda, vean la jugada. El toque es estupendo, Ivo, el recorte, deja apagando la defensa y toca de izquierda sobre la salida de Pineda en una forma magistral al estilo de los grandes goleadores. Cuando sale ahí lo tiene. Que Basay es clásico en esta. Si Ricardo Peláez, quien es goleador y falló tres en la primera parte, Basay tiene la oportunidad y mata. La diferencia de acertar y quedarse cerca. Porque el que acierta establece la goleada, que ya es de 3 por 0, y el que queda cerca, pues no anota y se va atrás. Decíamos, puede ser la quinta derrota del Atlante, 9 partidos, que son muchas. Atlante no cambia el estilo, aunque ya en algún momento la Volpe llegó a pensar en cambiarlo. Ese estilo de siempre tener el riesgo de que te hagan esto, porque el Necaxa ha jugado justamente aprovechando los riesgos que te da el que juega el rival y las facilidades que te da el rival, pero las ha aprovechado. Y bien, pues ahí está estableciendo un marcador, ya es categórico el 3 por 0. Bastante claro. Lo comentaba este año varias semanas Ricardo Antonio Lavolpe, aunque sacrifiquemos el fútbol de espectáculo, voy a tratar de hacer variantes. El gol lo platicamos todo, señor Raúl Sarmiento Díaz. Hombre, pues qué le podemos decir a usted después de la jugada que ha hecho Ivo Basay. Impresionante en el recorte, la facilidad que tiene para hacérselo Herrera. Y para que se le venga el arquero y con la otra pierna se la bombea. Así que muy bien Ivo Basay haciendo el gol. Necaxa jugando bien, aprovechando. Es un rival que se le vino bien a los Rayos, que tenían tiempo de no anotar goles y ahora ya llevan tres. La verdad, muy bien. Aquí lo tienes otra vez. Nada más que recorte le hace Herrera. Adiós, compañero. Y lo dejó pagando, lo que decíamos, ve la forma de tocar sobre la salida de Pineda, es estupenda. Jorge Álvarez, ¿cuál es tu opinión? ¿La viste con otro enfoque allá en la cancha? Sí, incluso en las bancas, como que ya esperaban la segunda anotación y la tercera también. Aquí está llegando Peláez, ya finalmente pierde el balón, queda lesionado. Ahí el jugador Eduardo Vilches, el chileno del equipo de Rayos, rápidamente el doctor se incorpora y parece que viene el segundo cambio de Atlante. Ahí está Gaspar Cisneros, vamos a checar en un segundo más por quién entra. Así que ya rebasamos el minuto 10. Este segundo tiempo le dieron en serio ahí a Vilches, este Gaspar Cisneros, un joven de fuerzas básicas, es sobrino del vaquero, ¿se acuerdan de Lalo Cisneros hablando de los parientes, aquel hombre que jugó en Chivas, de Monterrey? Vean la entrada es por atrás, la entrada es por detrás, así que pudo haber sido de una tarjeta preventiva. No, ya lo amonestó ahorita Enrique. Ya vino, ahí vino la amonestación, así que lo hizo muy bien. Cuando se perdió el contacto entre los jugadores allá en la cancha, lo hizo muy bien José Refugio Ramírez, Juan. Permitió que terminara la jugada y después sacó la tarjeta amarilla. Sale José Enrique García, entra Gaspar Cisneros. Bueno, pues ahí está el cambio. Jorge, lo tiene. Sí, Juan, es finalmente el uruguayo José Enrique García, que había estado lesionado, reapareció en este partido y él salió. Ahí el tiro que abre, entró con el 23. Es 23, ¿verdad? No, es el número 22, Gaspar 22. Cisneros. Apúntate otro familiar. Sí, este, sobrino del vaquero. Sí, pero vamos, para seguir hablando de familias futboleras, Luis Hernández es hermano de Carlos Hernández, el jugador de Tampico. El defensa central de Tampico. No, el mediocampista. Mediocampista, sí. Carlos Hernández. Son hermanos. Y este matador Luis Hernández es un buen jugador, ¿eh? El otro más defensivo, este es un buen jugador, sin duda alguna. Pues se puso muy claro el partido, en algún momento parecía un partido difícil. Vino la amonestación, como ya lo señalábamos, la tarjeta preventiva para Memo Cantú por aquella entrada por detrás. Ahí se vio de lujo el árbitro José Refugio Ramírez, porque aplicó la ley de la ventaja, dado que el equipo de Necaxa siguió con la posesión del esférico, permitió que terminara la jugada y después vino y le sacó la preventiva a Cantú.
decir, aplicar excelente la ley de la ventaja es algo que hacen los buenos árbitros, y esto lo hizo ahora en José Reposo. Ahí lo buscaba Ambriz. Salida atlantista. Un Atlante que se pierde, Rubén Omar Romano allá sobre el joven Silva, que está negociando movimiento lateral. Ahí tienen el movimiento de este Marcelo Silva, haciendo su presentación. Su padre era más alto, un poquito más bajo. Los dos ofensores. Salida desde el fondo, viene Wilson Graniolati. Observa el panorama, da para Rofe Cruz. Tiene a la izquierda Marito García. Prefiere sobre Gaspar Cisneros. Ese puede tocar hacia la derecha para Silva, ahí lo intenta. Viene en el anticipo Esquivel. Ambriz ahora puede tocar a Chema Higareda, que ya le picó hacia el lado derecho. El trazo viene exactamente ahí. Pero alcanzó a regresar Cantón, que equivocó. Ya hay falta. Un jalón de Marito García sobre el matador Luis Hernández, que ilustre en esta ocasión lo hizo bien el juez de línea, el señor de la Rosa, y avaló con su ocarina el árbitro José Refugio Ramírez. Señor Rosa. Está cerca y está muy claro para el juez de línea. Y ahí está señalando justamente la falta, puede ser de peligro. Dante va con 9 atrás. Abrió un poco más la pelota ya. Y ahí señalando la distancia, pero Ambriz puede meter un derechazo seco, potente, y es de peligro, Enrique. Sí, desde ahí le sabe pegar bien este Nacho Ambriz. Vamos a ver. Sus grandes fogonazos los recordamos todo el mundo en el Azteca. En el premundial, quiero recuerda sus goles, prepara, apunta, la juega para Aspe, este busca el espacio, puede tirar, viene el tiro de Chema, ¡goloso! El Chema José María Higareda, haciendo su cuarto gol en la cuenta particular para constituirse en el mejor rayo. Vean ahí la jugada, Aspe iba corriendo, llega el Chema, la prende de derecha y la pone ahí, donde las arañas hacen su nido. Golazo del Chema Higareda, Juan. Mira, esta jugada sí prefabricada, pero cuando llega Higareda, llegó ya sorpresivamente porque se la roba prácticamente a García Aspe. Higareda estaba de frente, García Aspe de costado, es decir, para el tiro de García Aspe era como de media vuelta. Higareda que entra de frente, clarea y sorprende, porque la jugada en el fútbol puede tener muchas cosas, pero la sorpresa es definitiva y sorprendió totalmente a Pineda. Ya son 4. Recordamos al público. 4-0, Necaxa llega a 18 goles a favor, 2 en contra. Qué golazo hace este Chema Higareda. El ídolo de Santa Tere, allá en la capital tapatía, redoblaron las campanas en el barrio de Santa Tere. Con ese golazo, y si lo iba a regañar a Aspe porque se le metió en el camino, después lo abrazó y le dijo, bien, esas métete las veces que quieras. Así. Así es a veces. No hay bronca. Sí. Salida de Rofe Cruz, dando para Marito García. Del otro lado está Sol Herrera, prefieren sobre Rubén Omar. Y ahora se desangela y esto es normal un poquito el equipo de Potros. Vamos a ver a Gaspar Cisneros. Herrera por el lado derecho. Graniolati, puede ver ahí Herrera, ya lo vio. Sin embargo, equivoquen, cuando se pierde la moral, se pierde el concepto y se pierde de lo que hablaba Juan en el primer tiempo, la mística que debe de tener un equipo, es decir, el espíritu de guerreros, de lucha, de unidad, de uniformidad. Bien, Becerril, este Becerril que ha levantado en Veracruz, tuvo un bajón. En Toluca era un defensa enorme, quien no lo recuerda, un hombre de selección nacional, después en Veracruz bajó y ahora con Necaxa lo eligió bien la puente y está teniendo un levantón importante este Octavio Becerril, en una buena pareja con Vilches en la saga central. En Atlanta, Marcelo Silva levantando ese pelotazo. Buscaba Luis Miguel, después Hugo, bien, se levantó Vilches en el cabezazo, la tiene el Beto. Beto jugando en corto ahí, no pudo contactar a Ginaga, viene Hugo. Hugo la tiene ahí Silva. Vamos a ver al joven Marcelo dando para Memo Cantú. Mucho trutru del Atlante y nadie se anima a atinar. Viene a tirar sobre el marco Gaspar, dando para Guillermo Cantú. Jugó para Panzas Verdes de León. Vaya que le ha pesado la ausencia hoy del demonio Andrade de Atlante. Es un hombre que entra a hilvanar bien con este Romano ahí el servicio. Y está perdonando en forma increíble Guillermo Cantú. El servicio de Romano tenía todo Cantú para meter el cabezazo del saludo y empujar hasta el fondo. Vamos a verla aquí. Y sin embargo, prefirió otro servicio y después estrelló, tuvo un golpecito ahí. No sé si contra el poste o contra su conciencia. Yo creo. El primer cabezazo estrelló en el poste y este era
era aparentemente más fácil. Quiso rematarla, quiso hacer el gol y casi le estaba saliendo pase, pero no era para tal, así que se pierde Cantú. Y Guillermo en esta temporada se ha perdido de varios goles. Muy claro, la oportunidad se ha dejado fallar. Es cierto. Ha dejado ir. Viene Colorado Herrera. Se juntan los dos pelirrojos en el Atlante por la pradera derecha. Está negociando movimiento lateral. Hace rato platicaba yo con el presidente necaxista Enrique Borja. Está feliz, ¿eh? Está feliz. Porque la gente le está respondiendo. La entrada es mucho mejor. Muchos niños vestidos con la camiseta necaxista. Dice Enrique, esa es la afición del futuro nuestro. El doctor Cándido Pérez está que no cree en nadie. Veíamos, y nos dio mucho gusto, la hijita de Anselmo Alonso. Tiene un año, dos meses, todavía no sabe hablar, pero lo primero que dijo es que le va el cache. Nos decía Borja, esto me da una gran felicidad. Y qué bueno que un equipo como este va levantando y va metiéndose en el cariño y en el corazón del público. Viene el matador Hernández de Picaído. Rebote que tiene, profe Cruz, puede salir ahí con Gaspar. Ya lo hace, Cisneros tiene Herrera. Cortito le juega para él. Silva abierto por el lado derecho, a la izquierda Romano. Bueno, Omar perseguido por Alex Aguinaga, aparece un contacto ahí, es un contacto de Becerril. Ya tiene una tarjeta preventiva, contacto de Octavio Becerril sobre este Luis Miguel. Salvador está apagado, Salvador el gran goleador apenas tiene dos goles este año. ¿Cuándo sale? La primera vez en esta campaña que el Necaxa hace cuatro aquí en el Azteca. Había hecho cuatro, pero fue en Puebla cuando le ganó al equipo de la Franja allá 4-0. Después le hizo tres al Atlas en el Jalisco. Así que es su marcador más contundente que en la capital y lo puede aumentar. En caso de ganar se va 17-2 arriba del América y 11 arriba del tercer lugar que es Tecos. Imagínate una diferencia de 11 puntos. Lo que viene aquí Silva. Cierto que estamos apenas en la fecha 10. Llegar a 17 Tecos llegó a 6 apenas. Toro se quedó con 5. Tigres que juega mañana tiene 7. O sea que tiene... No, la diferencia de Cacha y Tecos. 10 más que el tercer lugar que Tigres y 11 que los Tecos. Sí. 11 en 10. Impresionante. 11 en 10 partidos. Es impresionante. Tecos tendría que levantar enorme y que cayeran en Cacha y América. Se complica para Tigres y Tecos. 10, 20 minutos ahora. 4-0 Necaxa sobre el Potro en un partido que en el primer tiempo fue pareja, pero que Necaxa fue desequilibrando y metiéndolo en la balanza rojiblanque. Ahí Ambriz puede tocar a Gareda, ya lo hace el Chema bajando bien la pelota, surgido de Leones Negros, deja para Alex, Alex en la apertura para el Beto y el Beto a la izquierda y empieza el diálogo con Esquivel en Necaxa en el clásico diálogo del tuya, mía. Tenla, te la presto, acaríciala, bésala. Y vean ustedes cómo la juegan. Que la algarabía de su público. Bien llega Esquivel. Y bien le metió el freno también Graniolati con Sonjundi y Pundonor. Perdido con Marcelo Silva. Buscó a Rubén Omar. Pero viene Luis Hernández. Es una de las cosas importantes en el esquema de la Puente. La recuperación de la pelota. Vamos contigo, Coque Álvarez. ¿Qué nos platicas allá en la cancha? En cuanto cayó el cuarto gol parecía que ya querían que se acabara esto y parece que fuera el lugar del árbitro y adelante. Ahí está Luis Hernández y Luis Hernández le empuja. ¡Gol de Necaxa! Es el quinto y esa es una zampiña al estilo del matador. El hombre del avioncito. Vean la jugada, déjenme ver, viene el toque. Y nunca hay fuera de lugar del hombre que va a hacer el gol. Es cierto, hay un necaxista adelantado que era Peláez, pero no interviene, no saca ventaja, no participa en la jugada. Es decir, es el clásico fuera de lugar Juan Dosal, no sancionado. No, es una posición adelantada, nada más. Pero Peláez no hace nada por la pelota, no interfiere porque la jugada se va por otro lado. Decía, podría hacer más y pues rápido lo hizo el Necaxa, hizo el quinto. Así que Hernández hace... Este Hernández hace ya su cuarto gol, su segundo esta mañana, y el Atlante se lleva 5. Y bueno, son situaciones que pasa un equipo de fútbol, pero desde luego que servirán para reflexionar a los atlantistas. ¿Por qué cambiará el Atlante su manera de jugar por los golpes que está recibiendo en esta campaña? Ya su quinta derrota. Y mira, vamos a ver el renglón de goles recibidos por el Atlante. Son 14 que tenía y hoy 5, 19. Ya son muchos.
creo que 10 partidos es casi 9, porque Atlante ya descansó. Sí, más de 2, por supuesto. Me quedo Raúl Sarmiento, ¿qué te pareció? Quinto de Rayo. Hombre, pues la Caixa teniendo una gran actuación en la cancha del Estadio Azteca frente a un Atlante que yo pienso ha perdido una posición importantísima en medio de contención. No tiene medio de contención. Se parte el equipo, la defensa queda siempre mal parada. Y en la manera de jugar en línea, pues los vencen con estas paredes y simple y sencillamente quedan mal parados. Le quería apuntar también, Chemi Gareda es el defensa goleador del torneo, lleva 4, es el único defensa que en jugada ha metido tantos goles en su torneo. Sí, son 4. Y es el mejor anotador de Necaxa junto con Luis Hernández, los dos tienen 4. Recordamos a grandes laterales goleadores, también contemporáneos suyos, Juan, que hicieron época. ¿Te acuerdas de Gamaliel Ramírez? ¿Te acuerdas del Pitito Guillermo Torres? Eran laterales goleadores tremendos. El Pitito creo que un torneo hizo 18, 19 goles. Más o menos. Fíjate que nadie, no le habían hecho en los partidos jugados al Atlante, es el noveno que juega el Atlante, tantos goles. El Guadalajara le hizo 4 allá, ¿verdad? 4. 4 le hizo la Chivas, ahora 5. Vamos a ver aquí la jugada, es perfecta en todo. La pausa que hace Basay para sacar la pelota y mandarla al hueco. Yo creo que Pineda, el portero, no quiero quitar ningún mérito a los jugadores del Necaxa en la manera que han hecho los goles cuando se han acercado a eludir al portero. Pero en lugar de torear, es decir, aguantar lo máximo, llega y se vence y da un poco de facilidad. ¿Y no crees jugar dos pasitos adelante con los defensas en la línea? Claro, como lo había hecho en la primera parte. Pero el tema de la Volpe, hay que jugar de esa manera. Ahí Alex, además la jugada de Ivo es impresionante, como jala, se quita al rival y le da el tiempo, el espacio exacto para poner un servicio realmente impactante. Y el Necaxa sigue teniendo espacios claros, viene el Beto. Atlante totalmente resquebrajado, hay contacto y hay penalti. Claro que sí, es una de las 9 faltas dentro del área de los 16:50 para señalar el penalti. Y el árbitro central tenía buena colocación, José Refugio Ramírez. No titube, vamos a observar. Vean ustedes, ahí va el Vete. Y ahí está el contacto, nos tapó Cisneros, pero es evidente que Marito García llega. La pelota va adelante y viene la zancadilla sobre la pierna de apoyo. Creo que no hay duda, Juan. Y estaba claro para el árbitro. Y podrá el de Atlante reclamarle al árbitro, a Refugio Ramírez, que cuando iba un 1-0 el Atlante, puede haber tenido esa oportunidad con la mano de Becerril de marcar el árbitro penalti y de convertirlo en gol, y la historia hubiera sido 1-1, muy diferente. Es decir, no se le va a echar la culpa al árbitro en este momento, cuando puede ser el 6-0, pero sí en aquel que pudo haber sido el 1-1. Aquí viene Beto García, pero mismo que ayer, bueno, esto te platico después del cobro. Hace un metrito detrás del balón, el contacto y el gol. Ahí está el Beto García, o sea, haciendo el efecto. Media docena de rayos han venido y han dejado al potro realmente hecho pedazos esta tarde en el Azteca. Vamos a ver la jugada, vean ustedes al Beto, vean a Marito García, vean dónde está el balón. Y el contactito ahí, y aquí viene el Beto García. Vean, lo cobra, por poquito llega Pineda, pero es el efecto. Y la gente, sobre todo muchos niños y jóvenes felices, portando la camiseta rojiblanca Necaxa. Que bueno, pues algunos habían criticado, estaba yo platicando, Juan, respecto a lo que dice, tienes toda la razón del mundo. Lo mismo que ocurrió ayer en Veracruz. Hay un penalti evidente en favor del equipo del Tiburón sobre Búfalo Poblete, del arranque del partido, que pudo haber sido el 1-0 para el Tiburón. Después Chivas gana 4-1 por fallas de Veracruz, etcétera, etcétera. Pero avalando lo que dice, son jugadas que no pesan al final del partido, pero que pudieron cambiar el destino de un juego. Claro. Ahí le quería preguntar a Raúl Sarmiento, ¿quién es el Robocop? Ah, es el defensa central Mario Ramírez de el equipo de Veracruz, paraguayo. Muy bien. No podía dormir anoche. Seleccionado guaraní. Este hombre vino en aquel partido de la Interamericana contra el América, ¿verdad? Es internacional paraguayo del Olimpia, jugador con mucho cartel en Sudamérica, vino a México para Veracruz, inclusive ya marcó un gol y se había mostrado muy bien como defensa central. Sus compañeros le pusieron Robocop por la cabeza ancha que tiene, que bueno, según ellos le da un parecido a ese personaje de la película. Yo recuerdo, fue el hombre que se le acercó a Carlos Miloc Pelachi, en el que saludamos cuando aquel problema, y por poco
aquí en la media cancha exactamente, frente a nosotros, por poco llegue y le da un llegue a Don Carlos. Estos 6 goles es un dato importante, llegan a 20 los necaxistas por 30 del América, pero ya tienen la misma diferencia de goles, más 18. Y desde luego Necaxa sigue siendo el superlíder por 2 unidades más que América. Ajá. Y recuerden ustedes la próxima semana qué juego reciben en Televisa, el clásico de clásicos en el Jalisco. La venta de boletos empezó ya desde el sábado, Juan, algo que no es común aquí en el Azteca. Nuestro marcador, Rayo 6, el Potro, Fer. Confía, Ábaco, Grupo Financiero informa. Marcador en León, León 1, Santos 0. Y ahí tenemos el marcador en León, los Panzas Verdes 1, el equipo de los Guerreros de la Comarca Lagunera 0. Lástima por estos subcampeones del fútbol mexicano. Y lo que son las cosas, campeón y subcampeón del fútbol mexicano, están teniendo un arranque realmente desastroso. Tanto el Tecolote como Santos, metidos allá en el infierno. Y este hombre nos da mucho gusto, después de que tuvo unas vacaciones, entre comillas. Es un hombre que sabe de fútbol, que tiene su filosofía, un gran técnico, Manolo Lafuente. Y nos da gusto que esté triunfando con el equipo de Rayo. Enamorado del fútbol, un estudioso de este bello deporte. Está teniendo éxito el gran Manolo. Caxa hizo un buen equipo y tuvo buenas selecciones a Puente, lo mismo que la directiva encabezada por Borges, traer a Igared, a gente como Vilches, a Octavio Becerril, al matador Luis Hernández. Así las selecciones, y ahí es donde te das cuenta, Raúl Sarmiento, de lo importante que es saber elegir a los refuerzos para un equipo. Yo creo que debemos ir con Jorge, porque el juez de línea le está reportando algo al árbitro, está levantando su bandera. Parece que hubo algo entre Luis Hernández y Mario García. Pero bueno, el juez de línea está reportando y vamos a ver. Y ya lo vio Cuco, ya lo vio Cuco y ya iba a detener. Vamos contigo, Coque. Exactamente, Enrique. Raúl, es Thibaut Bazai, el hombre que se está quejando, posiblemente un golpe en el ojo, porque ahí se lleva incluso la camiseta al ojo. El juez de línea vio perfectamente la acción y ahorita es lo que le va a reportar al árbitro central. El juez de línea es el número 1, José Guadalupe Martínez. En este momento es cuando se acerca el árbitro central, incluso hasta en la banca de Necaxa, como que no sabían qué estaba pasando, no se habían dado tampoco cuenta de la situación. Y el que también, pues los jugadores de banca de Necaxa están calentando todos. Vamos a ver qué determina finalmente, Enrique, el árbitro. Ahí va a acercarse uno de los jugadores de Atlanta. Iba buscando un jugador, creo que es el... Ahí está, la tarjeta de expulsión para Mario García. 30 minutos ahora, es el segundo tiempo, 6-0 y el Atlanta se queda con un hombre menos. Y 6-0, me parece que es lo que le dice Romano, Cantú, llega Herrera y llega Salvador al juez de línea. Pues lo que pasó... Pasó, lo vio el juez de línea, lo reporta y la roja viene para García. Y me gustaría comentarles algo, si nos está escuchando nuestro compañero, otra roja para Herrera por reclamar. Pero mira que Herrera llegó, se acercó, y si en algo podemos decir, que llegó Herrera, vio el panorama, cómo estaba, y yo puedo decir que no reclamó Herrera, pero bueno, no era ni para qué reclamar esto, sin tratar de justificar a nadie. Llegó a reclamar Cantú Romano, alguna explicación al juez de línea. Llegó Herrera, se acercó, pero ya también refugio se fue con Herrera. ¿Sabes qué, Juan? Es decir, no es justificable también lo que hace el árbitro, que solamente va con Herrera. ¿Sabes qué, Juan? Le gusta el pelirrojo. ¿Sabes qué impresión me da a mí? Y si lo podemos ver, nos va a repetir sin duda alguna la unidad 1, nuestros compañeros de Televisa, capitaneados y comandados por mi querido comandante en jefe, don Gregorio Mendoza. Me da la impresión, eso lo vi yo, si lo podemos observar, que llega Herrera y dice una palabra, debió haber sido una palabra altisonante hacia el juez de línea, y Cuco está muy cerca, inmediatamente la oye, lo llama, inclusive fíjate que Herrera se hace el delito, porque empieza a correr, y llega Cuco y lo saca la roja. No, pero es me parece que hubo un insulto por ahí. Es que Herrera se va porque ya sabe que Herrera le va, él sabe que le va a sacar... Pero fíjate, todo lo que hay atrás. Vas a ver cómo si lanza una palabra. Lo vi con toda claridad porque estaba yo ahí. Inmediatamente lo oye Cuco, que estaba muy cerca y le saca la... Tal vez fue una palabra que, bueno, tú te imaginas. Y lo oyó el árbitro central. Pero si lo podemos observar, va a quedar claro. Yo no sé qué pueda haber dicho, desde luego. Eso no lo podemos saber desde aquí. Pero es evidente que hubo alguna palabra altisonante y que la oyó Cuco. Inclusive Herrera se hace el delito y empieza a correr, Juan. Yo creo que Herrera se va porque dice, bueno, va siempre contra mí. Y finalmente fue contra él. El Atlante se queda con 9. Con 9 y 6-0. Y 6-0. Y vamos a ver, ahora no les queda otra más que aguantar atrás, Raúl. Para que no les metan más. Y fíjate que iba a entrar el hijo de Raúl Orbañanos a parar. Ya estaba listo para hacer el cambio. Sin embargo,
ahora sí va a sentar. Es lo que íbamos a comentar, bueno, nuestro compañero que nos seguro nos está escuchando. Pues sí, ya el otro día platicamos con Raúl y dice, bueno, lo malo es que le tocó estar donde un arquero que hace 17 años que no suelta el puesto, Nicolás Navarro, uno de los más regulares. Vean ustedes lo que yo les señalaba hace un momento. Si la dejamos correr, vean ustedes, ahí viene Herrera, ¿eh? Van a ver que dice algo, fíjense, la boca de Herrera hacia el juez de línea, síganlo ahí. Y el árbitro va a llegar muy cerca. Ahí llega Herrera. ¿Dónde está el árbitro? Ahí llega Herrera. Ahí está el árbitro ya, ahí aparece, mira. Ahí viene la palabra, mira. Ahí viene. No. El insulto, tal vez doña. Él se va y voltea y dice. Es que el juez de línea le dice al árbitro, me dijo eso. Mire, ya ahí lo llama inmediatamente. No sé cómo la. Tú estabas muy cerca, Jorge. No sé si alcanzaste a escuchar algo. Lo que pasa es que también llegó así como levantando el brazo, como haciendo aspavientos, pero desde luego no se alcanza a escuchar lo que gritó. Posiblemente el juez de línea escuchó algo, así como dice usted, es una palabra antisonante y se fue directamente sobre. Y lo que dice Juan también es cierto, ya Herrera se ha ganado, dicen, crea fama y échate a dormir. Y a veces lo agarran también de bajada, como se dice. Sí. Y ahí Salvador saca, tirititito, nada más. Un reflejo de lo que ocurre con ese Atlante que ha perdido la moral. La mentalidad de un Ecaxa que no tiene la culpa y que, bueno, hoy está dando satisfacciones a los suyos. Viene la salida. Tocando bien el Beto. Aparece Alex. Aguinaga para Luis Hernández. Ya le picó Higareda por el lado derecho. Prefiere servicio larga. Buscaba Peláez y la tiene bien Hugo Pinedo. Saliendo en la salida con Gaspar Cisneros. Inició de volante y ahora ya se tiró a funcionar de lateral. Busca Hugo. Hugo puede cambiar a la izquierda, lo hace para Memo Cantú. Cantú va al frente. ¿A quién? Tiene que apoyar atrás. O tocar hasta el lado derecho para Cisneros, ahí lo encuentra. Viene Gaspar. Se le mueve Silva. Atrás la pide Graniolati. Silva por el sector derecho. Ahí está el trazo entre los dos jóvenes atlantistas que entraron de relevo para el segundo tiempo. Gaspar. Y lo bueno de Necaxa es que sigue luchando y siguen peleando los balones como si no fueran 6-0. Como tiene que ser, ¿no? Yo creo que el Necaxa debe de aprovechar esto. Yo creo que bajó. Ahí sí que no voy contigo en lo que acabas de señalar. Pues la puente sale. Porque mira, está la cosa para meter 10. Si ya tiene 6 y está contra 9, hay que aprovechar esa diferencia. Estoy de acuerdo, porque te puede significar la calificación, la diferencia de gol. Claro, muchas cosas. Es cierto. Como el superliderato, el colocarte mejor en la fiesta. Yo me refería, estoy de acuerdo, ¿sabes en qué? En la jugada anterior, donde llega Aguinaga a pelear con todo. A pesar de que van 6-0, me refería a él especialmente. Estoy de acuerdo con Diego Necaxa, como que ya se tiró un poquito la marca. Yo me refería a esa jugada donde entró con todo Alex. ¿Cuál ha sido la goleada de la campaña? La goleada de la campaña, pues son de América, el 8-0. 8-1, ¿no? 8-1. Eso sí. El 8-1, donde aplastó el América. Y la gente aquí dice 7, tienen 7 de Rayo. Pican Briz. El trazo para Nacho. Cubre el profe Cruz. Saque de meta. Está Alex Aguinaga. El héroe del Pichinche. Como lo quieren allá en Ecuador. Ahora estuvimos allá en la Copa América. Pudimos percatar del enorme cariño que hay para ese jugador y para el Necaxa, Juan. ¿Te acuerdas cuánto necaxista había en Ecuador a través de ese hombre? Es impresionante. La gente allá en Ecuador hablaban del Necaxa más que nadie. Es normal, por eso no. Ahí la oportunidad, vamos a ver. Beto, la tiene Ivo, la tiene, suya, y la dejó ahí. La tenía, era suya, y perdonó el Rayo chileno. Se le fue abriendo en la acción, se fue abriendo, va perdiendo ángulo de disparo, aquí está, casi en el centro, se va abriendo. Nuevamente se vence Pineda, el del rebote, le da en la cara al defensa Cruz, el tiro de esquina. Y pegó en el palo y después a la cara de Cruz para irse a tiro de esquina. La oportunidad, la gente emocionada realmente. Qué buen remate de Hernández y qué buen puñetazo de Pineda en esta jugada. Sí, ahí está el matador, este Luis Hernández. Estuvo en Monterrey y ahí levantó mucho, ¿no? Se había jugado precisamente en Necaxa, Cruz Azul en la máquina. Venía de Tulancingo. Pues estuvo en la máquina. En Monterrey levantó enormemente y en Necaxa está teniendo una campaña extraordinaria este matador o el contragolpista Luis Hernández. Esa es la jugada, vean ustedes cómo pegar en el palo. No, este es el remate de Luis, ahorita, puñetazo de Pineda. La primera fue palo y después en la cara del profesor Cruz. Hay dos balones. Por eso tiene que repetirse la jugada. Ya echaron uno fuera en Briz. Ahí tiene la danza del área.
ofensores y defensores en el bailoteo, las parejas. El cobro del Beto, el cabezazo que se va arriba sin ningún problema. Saque de meta del equipo de Potros de Hierro del Atlante. Este es el hombre del cabezazo, el matador Luis Hernández. Le dolió, le pegó mal. Bueno, me quedé pensando en ese Atlante que no ha logrado tener una alineación titular por suspensiones, lesiones y problemas, y que va a continuar porque por lo pronto Herrera otra vez no podrá estar en el próximo, Mario García otra vez suspendido, en fin, una serie de problemáticas. En cuanto a lo de Herrera, la verdad, no, solo estando ahí sabemos si podríamos asegurar si o algo, pero sí me parece que ya Miguel tiene una fama que no debe de hacerse caso. O sea, es un jugador común y corriente. Si hace malas cosas, bueno, decirlo. Pero si no dijo nada, pues francamente no, porque sea Miguel Herrera hay que escuchar. Estoy de acuerdo, son las famas. Yo me acuerdo de dos jugadores que se tiraban clavados y que después en cualquier jugada les marcaban penalti. Lo voy a recordar, el Cocodrilo Valdés y Hugo Díaz de la Paz, el Snoopy Pérez. A ese le marcaban todos los penaltis, ¿se acuerdan? Sí, pero yo me acuerdo del Cocodrilo Valdés, se tiraba, le marcaban penalti, llegaba Albrecht, lo cobraba y los anotaba. Sí. Y me refiero a esto porque luego Al Snoopy se hizo tan famoso sus clavados que después a veces queda cada rato lo amonestaban, aunque hubiera falta, le sacaban la tarjeta, los árbitros agarraron esa fama. Y el Colorado, lamentablemente, digo lamentablemente porque es un gran jugador de fútbol, pues son muchos problemas los que tiene extra deportivos en el sentido de expulsiones, amonestaciones. Y aquí hay un tiro libre indirecto dentro del área a favor de Atlante. Vamos a ver. Puede ser Romano y Hugo y hacer lo que los antiguos de la comarca llamaban el gol de la honra, de la honrilla. Puede ser toquecito de Romano y remate de Hugo. Necaxa defiende con todas sus unidades, cubriendo el espacio de la izquierda. Navarro va del centro a la derecha. El señor José Refugio Ramírez los lleva a la distancia de los 9-15, que va a ser dentro del área de los 5-50. Ahí los tienen. Prácticamente 2.5 metros adelante de la línea de meta. Vamos a ver, va a ser toquecito de Romano y fogonazo de Hugo. Así es, viene el tiro, viene en el fondo Navarra. Inviolable ese Navarra. Bueno, aunque sabemos que es lógico lo que está ocurriendo, platícanos cómo está el rostro y la banca atlantista, el rostro de la Volpe, Jorge Álvarez. No, imagínate, Enrique, cuando cayó el cuarto gol de Necaxa, daba la impresión en la banca de Atlante que lo que querían era ya se acabara esto. Imagínate ahora con dos jugadores menos, 6 goles en contra, y pues lástima para los jugadores reservas de Necaxa, que imagínate a quién sacan si todos están jugando muy bien. Así es, 6-0, 2 hombres menos, 2 chamacos en la cancha, Marcelo Silva y Gaspar Cisneros, porque hay que decirlo, tampoco los cambios le fructificaron a Ricardo Antonio la Volpe. El Atlante fue uno en el primer tiempo y otro en la segunda parte. Un momento en el primer tiempo que jugó de poder a poder en un partido de el clásico oleaje, como le llamamos en el argot futbolero. Y ven esas caras ahí de Ricardo Antonio la Volpe. Hablaba Raúl Sarmiento de que les pesa la ausencia de un medio escudo. Colocan ahí a Rubén Omar Romano, que no es un medio escudo. ¿Y cómo estarán extrañando gente como René Isidoro García, que era importantísimo en esa función? Velar. Pelota que va a jugar el equipo necaxista. Está Ricardo. Tres jugadores, ¿no? René Isidoro, Tomás Cruz y ahorita me acuerdo del otro, que le hacían una función excelente en la zona del campo. Ese. René Isidoro y Tom Cruz, los dos en el Tampico ahora. Tampoco a ellos les han salido las cosas. Chispa Suárez en Toluca. El Chispa Suárez, César Suárez, efectivamente. Los tres se fueron y se quedó sin ninguno ahí. Gracias, Jorge. Bien, Coque. En el Beto, mete tiro bien en el fondo Pineda. Dando 2 pasos, matando el efecto del balón y quedándose con ellos. Es Alberto García Aspe, seleccionado nacional mexicano, mundialista. Hombre de tremendo dinamismo. Ponche en el disparo, buen jugador sin duda alguna. Don Silva, el cruce de pique a Octavio Becerril. Regresando sus mejores tiempos de stop. Este Octavio Becerril tuvo un declive en el equipo del Tiburón Rojo. Que no lo recuerden, Ecax. En el equipo de Toluca, quiero decir, impresionante. Tal vez la mejor campaña de Becerril, que ahora anda bien también. Ambriz, Matador Hernández, llega y Gareda, dejan para Chema. Pueden cambiar hasta el otro lado sobre Ambriz. O Esquivel, o el Beto. Es difícil, hay muchos hombres libres. Hasta aquí tiene que aparecer Hugo en la marca, la levanta Ambriz.
va por ella Vilches, presionado por Salvador. Becerril levantando ese globo, va por él Aguinaga, también Peláez. La marca de Wilson Graniolati, Peláez en el cabezazo. Pica Alex, sale Pineda y la tiene ahí. Hugo Pineda que recostó finalmente para quedarse con el balón. ¿Cuándo sale? Comentario. Estoy de acuerdo en lo que decía Raúl Sarmiento. Medio de contención es una función que es muy clara cuando y muy importante para un equipo como fue el Atlante, porque es su trabajo de limpiador de parabrisas de un coche, es decir, parte hacia la izquierda, hacia la derecha del centro, con 3 metros, 5, 6, hacia los costados, adelante, atrás, cubre mucho terreno y tiene muchas situaciones, y en esta oportunidad pues al Necaxa se le ha notado precisamente esa falta de un hombre ahí para que le dé pues mayor tranquilidad a los que actúan en la defensa y poderse incrustar en los relevos defensivos como central. Es decir, no lo ha tenido esta campaña, ya ha recibido 20 goles en su quinta derrota, así que tendrá que ajustar ya urgentemente la bolsa. Sí, los medios de contención son los clásicos hombres de overol que no lucen mucho, pero qué trascendentes son. No hay que recordar en 78 en Argentina, Gallego, en aquella selección. O recordar a Clodoaldo, el Mundial de 70 con Brasil. O recordar aquel famoso ya en el Campeonato Mexicano, Cristóbal Ortega, en el América. O al Wendy Mendizábal en Chivas. Los medios escudos que no lucen, que no son brillantes, tal vez espectaculares para la tribuna. Pero qué trascendente labor, como decía Juan, de limpiador para la función de una estrategia, de un técnico. Exactamente. Es decir, es una función que no es muy difícil, sinceramente. No es muy difícil, es de ubicación, de colocación, de quitar balones, de ubicarte, de escalonarte, de hacer relevos y tocar el balón lo más pronto posible cuando lo tienes, tocarlo a quien lo pueda ordenar de otra manera, con otras capacidades o otras facultades. Fíjate que el Necaxa se cayó definitivamente, le faltó al equipo de los Rayos un poquito más de, un poquito de gracia y otra cosita, como decimos en algunas ocasiones. Pudieron haber metido 7, 8 más. Llegaron a 6. Eso sí, se consolidan como superlíderes del campeonato mexicano, el mejor equipo de la competencia. Siguen invictos en el tiempo corrido de Televisa. 45 minutos ahora. Es el segundo tiempo. El Necaxa le mete 6-0 al Atlante. Resultado que yo creo que no esperaban ni los necaxistas ni nadie. Se esperaba un partido mucho más peleado, pero las circunstancias favorecieron. Cuando viene Esquivel al equipo de Rayos, ahora Gerardo, le pegó mal este hombre, que era volante, que juega de lateral de la izquierda y que es una clásica estampa de lo que es el jugador plurifuncional, el jugador que tiene que atacar y defender y colocarse y desempeñarse donde lo coloca el técnico. Aquí lo tienen Esquivel, mostrando que es un buen lateral, aunque no es un hombre que agregue mucho hacia el frente. Este de Pineda, brinco de Hugo, ganó Vilches, la tiene Ambriz, puede tocar sobre Alex, ahí la tiene Aguinaga, ya le picó Higareda a toda velocidad por el sector derecho, puede dar a Matador, ahí aparece el Matador Luis Hernández, bien para el Beto era el tiro viento, oh, granular, todavía Luis Hernández, rebote que gana Gaspar Cisneros, Gaspar intenta clavar la barrida del Beto García, Cisneros todavía hace por ella. Y es balón de Necaxa en el movimiento lateral. Cuando estamos ahí está Gaspar Cisneros, joven que entró de relevo. Estamos en el tiempo agregado ya por el árbitro central, el hombre de la cofradía ya en el municipio de Cocula, Jalisco, José Refugio Ramírez, árbitro internacional con gafete de FIFA, Alex Aguinaga. Beto García se ve panorama, mete servicio, llega ahí el Matador, mete el cabezazo y el gol. Gol de Necaxa y la Zambiña es el séptimo en la frente. Y ya es muy fácil anotar para Necaxa. El Atlante ya está totalmente dado. Por eso lo señalamos anteriormente. Aquí está Hernández, recibe con tranquilidad y no perdona. Así que Luis Hernández ya son 3 y ya llega 5. Ahora el público pide 8. Ya son 21 goles del Necaxa, con el que acaba de realizar 21 goles ya para el equipo Los Rayos, y son 21 en contra para el equipo Los Potros. También pues Félix Fernández se debe de preparar ya. Y una cosa es segura, mi querido Juan,
Hace mucho tiempo, yo por lo menos no me acuerdo que al Atlante le metieran 7-0. Estamos hablando de mucho tiempo, que yo recuerdo. Por lo menos desde que está la Volpe, creo que nadie le ha metido este marcador. No, definitivamente. Un buen equipo es Atlante, sobre todo últimamente, y hoy se ha desdibujado. Y bueno, Necaxa ha aprovechado, y como dice Juan, pudo haber aprovechado más todavía. Viene Gaspar Cisneros. Usa Salvador, tiene el de la honra. Mete tiro, Hugo llegó a estar. Dicen que cuando las cosas no salen, nomás no son. Ahí está Luis Miguel Salvador. Ahí lo tienen. Y vean la cara, y vean la quijada apretada y el rostro lleno de pesadumbre. Y Hugo que quedó atrás. Y un Atlante totalmente desdibujado cuando viene el silbatazo de José Refugio Ramírez, señalando 7.